Hola de nuevo, en este video veremos el concepto de límite de una función. En el transcurso del curso hemos visto distintos tipos de funciones y sus gráficas, algunas más complejas que otras. Bueno, el concepto de límite o límites nos ayudará a ver mejor el comportamiento de una función en el plano cartesiano. Cuando hablamos de límites en funciones, hablamos de una aproximación a un valor y poder analizar cuál es el comportamiento de la función cerca de ese valor, es como querer tocarlo pero sin llegar a hacerlo. Por ejemplo, vamos a tomar la función x al cuadrado más 5x más 6 entre x más 3. Como podemos ver, esta función no está definida para el valor de x igual a menos 3, pero para poder apreciar mejor cómo se comporta la función cerca de este valor, lo que hacemos es aproximarnos tanto por la izquierda como por la derecha. Bueno, tenemos que por la izquierda del menos 3 vamos a tomar los valores de x menos 4, menos 3.5, menos 3.1, menos 3.01 y menos 3.0001. En menos 4 sustituimos y tenemos menos 4 al cuadrado más 5 por menos 4 más 6. Esto entre menos 4 más 3. Y simplificando, tenemos 16 menos 20 más 6 entre menos 1. Y tenemos 22. Y tenemos 22 menos 20 entre menos 1. Esto nos va a dar igual a menos 2. Lo mismo para 3.5, que nos va a dar el resultado de menos 1.5. Para el valor de x de menos 3.01. El resultado va a ser menos 1.01 y en menos 3.0001 el resultado va a ser menos 1.0001. Ahora, para la derecha del menos 3, tomamos los valores de x de menos 2, menos 2.5, menos 2.9, menos 2.99 y menos 2.9999. Observa que la función toma los valores de 0 menos punto .5 menos punto .9 menos menos 9, 9, 9, 9, 9, respectivamente para cada valor de x. Y observa que no importa cuánto nos acerquemos ni por la izquierda o por la derecha, los valores correspondientes de la función se aproximan cada vez más a menos 1. Y para expresar esto, decimos que el límite de la función x al cuadrado más 5x más 6 entre x más 3 cuando x se aproxima a menos 3 es igual a menos 1. Entonces es posible obtener un valor l de una función para un valor de x, independientemente si éste está en el dominio de la función, con solo acercarnos lo suficiente sin llegar a tomar este valor. Ahora cabe la posibilidad que no exista un valor al cual se aproxime. Por ejemplo, la función x al cuadrado más 3x más 2 entre x más 3. Al igual que la función anterior, esta tampoco está definida en el menos 3. Vamos a tomar los mismos valores que utilizamos para aproximarnos al menos 3 para x. Entonces tenemos que para x igual a menos 4, la función f de x es igual a menos 6. Tenemos que para menos 3.5 es menos 7.5. Para menos 3.1, el valor de la función f es menos 23.1. Para el valor de 3.01, el valor de la función es menos 203.01. Y para el 3, menos 3.0001, el valor es 20.000.

es 19.997.001. Observa, conforme nos acercamos al valor de menos 3, el valor de la función por la derecha crece y por la izquierda disminuye. Entonces, aquí podemos decir que el límite no existe. En algunos casos vamos a poder ver el cálculo del límite como una mera sustitución en la función, pero no siempre es así. Solo recuerda que la verdadera naturaleza de los límites es la aproximación. Y más adelante podremos ver algunas propiedades de los límites y características que los distinguen.